algo así como estar en cadena perpetua. Y una mañana escuchar, te doy libertad. Y siendo un vil pecador, hoy como en su mesa, solo su gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor. Tu perdón me puso alas, oh Jesús. Altísimo Señor, entre mis sombras tu palabra alumbró mi corazón. Así como estar en el abismo más hondo, y unos segundos después sobre las nubes volar. Fue algo así como ser un peregrino cansado que toca la puerta y le dicen: te tengo un lugar. Y siendo un vil de lo peor, hoy como en tu mesa, y solo tu gracia le basta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza me has mirado y me has tendido la escalera de tu amor, y tu perdón me puso alas, oh mi Dios. Altísimo Señor, entre mis sombras tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. La, 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 la. Señor, si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte. Póngase de pie. Y quiero, verdad, dar muchas gracias a mis amados hermanos que nos están sintonizando este día a través de los diferentes medios que el Señor nos permite utilizar para poder atravesar fronteras, como lo es el Facebook en Iglesia Cristo Viene Baytown, Texas, verdad. Así es de que les invitamos a aquellos que están a través del Facebook que le den share para que sus amistades se vean beneficiadas, ¿verdad?, de esta hermosa palabra que será compartida el día de hoy. También a los que nos sintonizan a través de YouTube en Visión Celestial TV. Así es de que gloria a Dios por ellos, mis amados hermanos. Existen cuatro preguntas muy usuales entre el pueblo que escucha, que conoce, que lee la Biblia.
Son estas cuatro preguntas, estaré hablando de una de ellas, que son: ¿existirá el rapto? La segunda, ¿cuándo será? La tercera, ¿cómo será? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿Y quiénes participarán de este evento tan especial conocido como un rapto? Así que recuerde, son las preguntas que se hacen más entre el pueblo que de alguna forma u otra conoce o ha escuchado del rapto. ¿Existirá el rapto? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? ¿Y quiénes participarán en él? Y para iniciar en este día, yo quiero que vayamos a la escritura, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 5. Le daré lectura solamente para iniciar. Y ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 1 nos dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, palabra burladores se traduce en otras ocasiones blasfemos, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su avinamiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La última porción del versículo 5, que no lo puse completo, solamente esa porción. Estos ignoran voluntariamente, diga conmigo, estos ignoran voluntariamente, o sea, con conocimiento lo ignoran. No tenemos idea, los creyentes, principalmente en estos tiempos, el número tan amplio de personas que predican la palabra de Dios, la Biblia, y no creen en el rapto. El número es más amplio de los que realmente creen, para que tenga usted idea. Y según la Biblia, nos revela de que en los últimos tiempos, aún entre el pueblo creyente nacido de nuevo, habrá personas con poco interés en esta revelación o en esta promesa de nuestro Señor Jesucristo. La gente del mundo no le interesa conocer si existe rapto, o si existe Dios o no Dios, o si existe rapto. No les interesa en lo más mínimo. Para ellos son fábulas. Y entre los críticos que estudian la Biblia, usan esta expresión rapto como una excusa para decir que no existe. Y cuando hablan de la palabra de Dios y debaten con algún creyente que conoce la palabra de Dios, llegan con esta expresión: ¿dónde se encuentra la expresión rapto en la Biblia? Y en realidad no se encuentra en la Biblia. La palabra rapto, la iglesia evangélica, los nacidos de nuevo, entre las iglesias pentecostés principalmente y bautistas, en los años de los 500 para acá, se deducieron que la expresión que se encuentra en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que en un momento estaremos mirando, de allí se tomó la palabra rapto. Que la expresión en la Biblia de la Reina Valera se menciona arrebatamiento, ¿sí? Y de allí se toma esa expresión. Viene de una palabra griega que, si la pronuncio, de seguro que la voy a acribillar, porque expresar una expresión con símbolos jeroglíficos y otras cosas ahí es muy difícil. Pero es una palabra, según los historiadores y conocedores de la lengua, compuesta de dos términos. Del verbo, y me disculpan aquellos si alguien conoce griego y está escuchando esto, la expresión de dos, un compuesto de dos palabras, pitazo y harpanzo. Y la más conocida para nosotros los cristianos es harpanzo, que significa ser arrebatado, ser tomado bruscamente,
ser llevado o ser raptado. Pero la iglesia evangélica, que habla de los nacidos de nuevo, como ya mencioné, dos de ellas, la iglesia pentecostés, entre las cuales se encuentra Asambleas de Dios, la iglesia bautista y otras iglesias, son las que están en un común acuerdo que la interpretación de esta expresión se podría mencionar con más claridad rapto, pero es traducida en la Reina Valera como arrebatamiento. Todas las organizaciones religiosas, la mayoría de ellas, no creen que vaya a existir un rapto, porque por mayoría estas organizaciones son religiones humanas, con ideas humanas y no espirituales, más de lo que la gente se imagina. Y es esta la razón principal por la cual el mundo secular reconoce estos sistemas religiosos, porque están fundados en un sistema humano. Interpretan, la gente del mundo entiende perfectamente los sistemas del mundo, pero cuando se trata de lo espiritual, de la revelación de Dios, para ellos es locura. Es por eso que estas religiones son reconocidas como algunas autoridades o como autoridades en el mundo, porque están basadas en ordenanzas del mundo, no del cielo. El arrebatamiento de la iglesia tiene que ver con la promesa de nuestro Señor Jesucristo a la novia. Jesucristo viene por su novia, los nacidos de nuevo. De manera que aquellos que han nacido de nuevo, han estado expuestos o han investigado por sí mismos, comprenden de que esta promesa es una verdad, es una realidad, es un hecho. Y no es una idea que nació en los 1500 después de la Reforma y la iglesia evangélica la trae a relucir. Esta es una idea y una práctica y una costumbre en los tiempos de Jesús, de cómo era que el novio venía y se llevaba a la novia que le esperaba. De una forma hasta brusca acontecía esto. Y le voy a dar un poco de historia. La primera vez que lo van a escuchar, considero que posiblemente la mayoría aquí, o posiblemente todos, esta práctica no nació en los, se empezó a establecer o formar en los tiempos de Jesús. Se venía practicando desde 1000 años antes, en los tiempos de los jueces. Para darles la historia y conozca usted el background, como dice, la historia del asunto. En una ocasión, entre el pueblo de Israel, que estaba dividido en 12 tribus y habían tomado porción de la tierra de Canaán en 12 diferentes áreas, una persona de una de las tribus de Israel fue a la tribu de Benjamín y llevaba consigo lo que podríamos decir en estos tiempos su esposa. Y resulta que no le dieron lugar para descansar, entonces se quedó por ahí. Y unos maleantes de los descendientes de Benjamín, de la tribu de Benjamín, vinieron y tomaron lo que podríamos decir su esposa, se le decía concubina, y abusaron de ella. La Biblia lo describe con bastante detalle. El hombre, conocedor de Dios y de la vileza que había hecho la tribu de Benjamín, hizo algo que prefiero ni mencionarlo. Total que se lo hizo saber a todas las otras 11 tribus. Las otras tribus se enojaron tantísimo con la tribu de Benjamín, que era la segunda tribu más importante de las 12 tribus de Israel, siendo Judá la primera, Benjamín era la segunda. Hicieron un juramento, se unieron las 11 tribus, hicieron un juramento de que iban a ir en contra de Benjamín e iban a hablar con él, con la tribu, los líderes de la tribu, y que les entregara a aquellos hombres viles que habían hecho, o aquellos hombres perversos que habían hecho tal vileza. Los de Judá, orgullosos y altivos, porque era la tribu más fuerte que existía, decidieron no hacerlo. Y resulta
que al no hacerlo, entonces todo el pueblo de Israel, las 11 tribus, se unieron en guerra y fueron en contra de Benjamín y arrasaron con el pueblo. Hubo bastantes encuentros. En el primero parecía que Judá los iba a vencer a las otras 11 tribus. Al siguiente, Israel los destruye, quedando solamente los varones. Y esta fue lo que ayudó a la tribu de Israel. En un momento se dieron cuenta, las 11 tribus, que la tribu de Benjamín iba a desaparecer de la faz de la tierra, porque no tenían mujeres. Y ellos habían hecho un juramento de no darles mujeres o jóvenes para que se casaren con los de Leví, con los de Benjamín, para procrear y que la tribu siguiera adelante. Hicieron un juramento ante Dios. Viendo al pasar el tiempo, viendo que la tribu de Benjamín iba a desaparecer, se preguntaron entre sí, hicieron reuniones donde mencionaron: ¿cómo le hacemos? Porque no es justo, no es correcto que desaparezca una de las tribus de entre el pueblo de Israel. Oraron a Dios y con esta idea salieron. Vamos a motivar, vamos a permitir que en el tiempo de las cosechas, cuando se levantan los granos, y la costumbre que es de hacer fiesta, vamos a pedir a todas, porque habían hecho juramento, no darles mujeres o no darles jóvenes. Entonces vamos a hacerlo de esta manera: que nuestras jóvenes, cuando salgan a celebrar y salen con sus danzas, que le vamos a mandar una información al resto de la tribu de Benjamín que quedó, que sus jóvenes pueden venir, esconderse entre los arbustos, y cuando salgan las jovencitas a danzar, que vengan ellos, y que la que miren y les agrade, que la arrebaten. ¿Qué le parece? Y así empezó la historia a la cual estamos hablando en este momento. Los jóvenes de la tribu de Benjamín, pues no había mujeres en su tribu ya, no había doncellas. Cuando salían las doncellas en el tiempo de las cosechas a danzar, como era costumbre, pero ahora tenían este conocimiento, ellas empezaban a danzar y los jóvenes de la tribu de Benjamín se quedaban viendo, les agradaba una y salían dentro del escondite y la arrebataban y se la llevaban. Pues esa costumbre se practicó en el pueblo de Israel hasta los tiempos de Jesús. Y en los tiempos de Jesús, cuando Él está hablando, está hablando de que el novio vendría cuando menos lo esperaban, cuando está hablando de que vendría como un ladrón en la noche, y esta era la costumbre, el joven que se iba a casar con la señorita informaba a su padre cuando ya estaba preparado el asunto para que él fuere por su esposa. Increíble, no le decía a la joven. No se lo podía decir porque era ordenanza del pueblo de Israel establecido como pacto. Entonces el joven descendía, en la mayoría de los casos acompañado de su padre, acompañado de su mejor amigo, y siempre venía en las tardes, en las noches. Y si escuchaba el ruido, muchas veces el padre daba una orden, en otras ocasiones era el novio quien llevaba un chofar a su boca. Y sonaba una trompeta cuando entraba al pueblito donde se encontraba la novia que iba a recoger. Y entonces el amigo del novio, con voz de, como si fuera trompeta, a alta voz, gritaba fuertemente: aquí viene el novio, salir a recibirlo. Si la novia no estaba preparada, era problema de ella. Pero ella tenía que salir como estuviere. Y bueno fuese que tuviera su velo. Usted escuche, conoce la historia de las 10 vírgenes, que 5 tenían lámpara y las otras 5 estaban desordenadas allí, no se habían preparado. Pues esa historia de arrebatar a la joven, de raptar a la joven, viene desde el capítulo 20 y 21 del libro de los jueces. Cuando llegue a su casa puede estudiarlos. Que se convirtió en una cultura, en una práctica que Jesucristo la usa para hablar de su venida. Jesucristo va a venir, como lo dice la escritura, y va a arrebatar a la novia. Y nadie se va a dar cuenta, solamente la novia.
En las tribus de Israel, las dos más importantes, como ya lo mencioné, fueron Judá y fueron Benjamín. Estos fueron los dos hijos de Raquel, los últimos dos hijos de Jacob. Benjamín, José y Benjamín. Y según el pueblo judío y los teólogos judíos que conocían la interpretación bíblica, mencionaban de dos Mesías. Mencionaban que habría dos Mesías, dos redentores. Y decían, uno es el sufrido que viene de Benjamín, el nombre principal de él al inicio era Benoni, que significa el hijo de mis dolores o de mi sufrimiento, de mis angustias, y José, que significa Dios va a agregar. Entonces estos dos muchachos, a uno se le consideraba que vendría primero a sufrir, hijo de Benjamín, y el siguiente Mesías, que es el hijo de Judá o de José, que vendría a reinar según los judíos. Pues déjeme decirle que Jesucristo vino cumpliendo esa interpretación. Primero vino como cordero a sufrir y a morir por todos aquellos que aceptaran su nombre como su Señor y Salvador. Y la próxima ocasión vendrá, como ya usted y yo conocemos, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para humillar al mundo y llevarse a su novia y sacarla de lo que se avecina. Los evangélicos creemos que después del rapto de la iglesia existirán 7 años que el mismo Jesucristo describe como la gran tribulación. Pero antes de que esto acontezca, el Señor nos promete que Él vendrá por su novia para que ésta no pase a través de la gran tribulación, lo cual algunos dicen que la iglesia pasará por el dolor, pasará por el juicio de Dios. Déjeme decirle que es una falsa interpretación de las escrituras, porque los que hemos nacido de nuevo, el juicio que de Dios debería de caer sobre nosotros cayó sobre Jesucristo, el novio, en la cruz del Calvario. Él llevó el juicio de Dios que merecíamos usted y que merecía yo. Por eso usted y yo estamos esperando el retorno del novio. Y sabemos que nos va a arrebatar. Sabemos que viene como las doncellas que salían a danzar entre los montes allí, después de recoger los granos. Sabían que estaban jóvenes allí, agazapados o detrás de los arbustos. Sabían eso, pero no sabían a cuáles de ellas iban a llevar. Y nosotros sabemos que Cristo está esperando la voz del Padre que le diga: hijo, ve y recoge a tu novia, arrebátala, ráptala. Amén. Por eso debe de haber ese sentimiento en el espíritu de que cualquier momento puede llegar el novio y nos arrebata, y lo que la Biblia describe acontecerá. En segunda de Tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, Pablo dedica casi todo el libro de Tesalónica o a Tesalonicenses en su primera carta para hablar del rapto de la iglesia, para hablar de la novia, para hablar de la promesa. Y en el versículo 9 del capítulo 5 dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que perdieron una gran oportunidad ahí. Según, si es un buen intérprete de las escrituras, un buen estudiante, se va a encontrar que más del 90% de toda la humanidad no tendrá absolutamente nada que ver con el rapto. No quedarán, no les interesa, no se preocupan. Pero la Biblia describe la porción que viene Jesús a levantar, a recoger, es aquella porción escogida, elegida por el Señor Jesús. Aquella porción de la cual la Biblia describe en el libro de Efesios, que viven, existen,
como una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que no anda por allí en busca de otros dioses, de coqueta con el mundo y los dioses del mundo, sino una iglesia que se ha guardado y lleva su velo sobre su cabeza para que no ande por allí tratando de atraer la vista de otros dioses, simbólicamente hablando. Porque Cristo Jesús nos dijo en Mateo, como ya lo mencioné hace un momento, 24:21, dice así: esto fue el día de la entrada triunfal de Jesús, lo que usted y yo conocemos como el Domingo de Ramos, 6 días antes de su, cuatro días antes de su muerte. El Domingo de Día de Ramos, como se le conoce, Jesús estando en el huerto de los olivos, en el monte de los olivos más bien, los discípulos le preguntaron, entonces él da esta respuesta: porque había entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Déjeme decirle que los cristianos, yo esto lo vengo arrastrando desde que me convertí, yo tengo un gran deseo de que acontezca el rapto de la iglesia. Mi ansiedad, mi sueño, mi esperanza es ser parte del rapto de la iglesia. Pero al mismo tiempo, no me gusta lo que, tristemente mencionarlo, pero así es la situación y así estamos la mayoría de los creyentes. No nos agrada participar del principio de dolores, de ver lo que la Biblia describe que acontecerá antes del rapto. Será un principio de angustia. Las señales que Jesucristo describe en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, San Juan capítulo 17, Marcos capítulo 13, lo describe con detalle lo que estará aconteciendo en los últimos días. Cuando Pedro menciona en el primer escrito que leímos, dice: estos ignoran voluntariamente. Resulta que la mayoría del pueblo supuestamente conocedor de la Biblia no está esperando que retorne Jesús. Es más, unos son tan orgullosos y altivos que sus enseñanzas van de esta línea: vamos a subyugar al pueblo, que toda la tierra se convierta en un reino espiritual, y entonces cuando lo hayamos subyugado le decimos a Cristo: ven y aquí está tu iglesia, ya dominó al mundo. La iglesia no fue puesta aquí para dominar al mundo. La iglesia fue puesta aquí por el Señor Jesucristo para dar testimonio al mundo, para que vengan aquel que tiene el poder, la fuerza para dominar al mundo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primera Tesalonicenses, hablando Pablo de la situación con respecto de su retorno, capítulo 5 verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahí es donde, antes de que esto acontezca, nosotros veremos las señales como el Señor lo describe. En el capítulo de Mateos capítulo 3, 4, perdón, versículo 3. Ahí puse 4, ¿verdad? Es 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, Mateos 24, 3, cuando le hacen las preguntas, tres de ellas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Si está alguien cerca de ti, dile: no te dejes engañar. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. En unas traducciones más modernas dice: yo soy de Cristo. Las dos son correctas. Muchos dirán que son de Cristo, pero muchos dirán que son el Cristo. O sea que no se ha organizado bien cómo deben de traducirlo. Y están diciendo ahí: yo soy el Cristo. Y es verdad, vendrán unos diciendo que son el Cristo, principalmente el anticristo. Pero lo que más engaña a la humanidad, al pueblo creyente, es aquella multitud de personas que se encuentran en alguna iglesia o pertenecen a alguna religión y dicen que son de Cristo, cuando no tienen nada que ver con Cristo. ¿Cómo conocemos eso? El Señor nos lo revela: por sus frutos se conoce el árbol. Por sus frutos.
No se trata de pertenecer a una religión, ser parte de una organización. Cuando yo andaba predicando en mi tierra, que hace unas décadas atrás, en un momento invité a algunas personas que si les gustaría aceptar a Cristo, y luego me responde, ¿para qué? E inmediatamente le respondí, bueno, para que seas un cristiano hijo de Dios. La respuesta de ellos fue directa también. Dice, ¿acaso crees que somos algunos animalitos? Usó otras expresiones. Para ellos, el ser cristiano es, asumen, comprenden o interpretan que es ser humano. O sea, se es cristiano o se es extraterrestre, cosa que no existe. Esa es la forma de interpretarlo. Pero la Biblia no lo describe así de esa manera. La Biblia describe a un cristiano, a un seguidor de Cristo, a la semejanza de Cristo. Alguien lo interpreta de esta manera entre el pueblo cristiano, que son Cristos pequeños, y no suena muy correcta la expresión, porque somos a la semejanza de Cristo cuando éste nos ha redimido. Amén. Somos hijos de Dios. Él es Dios y Señor y nuestro hermano mayor. Pero usted y yo, por su gracia, no por logros nuestros, por su gracia somos sus hermanos. Amén. Ahora dice el Señor en este mismo capítulo, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vea la expresión. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El versículo 7 nos revela algo muy interesante. Porque se levantará nación contra nación. Las naciones encontrarán conflictos entre sí. Eso ya se ha visto en los últimos 100 años mucho. Y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. En otras palabras, estas son las señales para que la iglesia se prepare. Habrá conflictos bélicos entre las naciones. Ha existido esto ya para nosotros 100 años es mucho, pero no para la Biblia. Para la Biblia se divide, por decir ese término, en tres diferentes tiempos. Y es bueno que lo aprenda hoy, porque va a conocer un poquito más de cómo interpretar las escrituras por algunas cosas que el apóstol Pablo nos dice. Los tiempos son divididos, hay muchos que se les llaman, pero realmente Dios divide la Biblia en tres diferentes tiempos. En el tiempo del nacimiento de Adán, o de la creación de Adán, al tiempo de Abraham, que son 2000 años. A ese tiempo se le conoce, o lo interpreta, o lo pronuncia la iglesia evangélica cristiana, como el tiempo de la inocencia. No significa que eran inocentes todos. Lo que significa es que no había una ley que los condenase. Y la Biblia nos escribe que donde no existe la ley, no se inculpa de pecado. Por eso se le llamó inocencia. Desde el día de Adán hasta el pacto de Dios con Abraham en el monte Moria. Desde ese momento, y según los historiadores y estudiosos bíblicos, transcurrieron 2000 años. Y ahí inicia en ese pacto, cuando Abraham iba a quitarle la vida a Isaac, Dios le detiene para que no lo haga y pone en su lugar un carnero que estaba enredado por sus cuernos en un arbusto, en un espino, que es un simbolismo de lo que acontecería a Jesús. Allí inicia la etapa de los siguientes 2000 años que nos llevó desde el día que hizo el pacto Dios con Abraham hasta el día que lo cumplió uno de sus descendientes en la cruz del Calvario, llamado Jesús, el hijo de Abraham, el hijo de Adán, el hijo de Dios. Bendígalo. Y según los que estudian los tiempos, allí se cumple la siguiente etapa de 2000 años, conocida como la ley, que Dios Jesucristo, o Dios en la persona de Jesús, vino a cumplir la ley y la crucificó, la clavó en la cruz juntamente con él. Ahí fue en el juicio del Padre eterno, que es santo,
cayó sobre Jesús, la persona física, y el Dios divino que es Cristo en la persona física llamada Jesús, que se transformó, se convirtió en ese momento en el Redentor de todos los que invoquen su nombre. Amén. Y por esta razón se termina la siguiente etapa o el siguiente tiempo de donde operó nuestro Señor Jesucristo en la ley. En el primer 2000 años fue el Padre quien trabajó con las criaturas que Él formó. En los siguientes 2000 años fue Jesucristo quien trabajó por medio de la ley hasta cumplirla personalmente. Y allí, después de su resurrección, inicia la última etapa de este tiempo que se le conoce en la Biblia como el último tiempo. Y esa etapa se le conoce o se interpreta por el pueblo creyente como el tiempo de la gracia o la intervención del Espíritu Santo, la tercera persona del Dios Trino, quien en este instante se encuentra aquí con nosotros, redarguyéndonos, consolándonos, fortaleciéndonos, equipándonos para que estemos preparados para el encuentro con Jesús. Por eso es importante que, como pueblo de Dios, estemos bien, bien entrelazados con lo que Jesús nos recomienda, ya que la Biblia describe en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 2 y 3 por ahí, que Jesucristo no vendrá a la tierra hasta que no se manifieste la gran desolación o lo que se le llama como se va a apartar el pueblo de Dios de la iglesia o de la comunión con Cristo Jesús. ¿Se le conoce cómo? ¿Alguien lo recuerda? Apostasía. No vendrá Jesús hasta que se manifieste la apostasía o la separación del pueblo de Dios. Esto no es una historia ni tampoco es un juego para divertirse o pasar un buen tiempo en un lugar escuchando alguna palabra de motivación. Esta es una verdad. Es una verdad que no podrá cambiar absolutamente nadie. El Señor Jesucristo viene y lo promete el apóstol Pablo, revelado por el Espíritu Santo. Ahí encontraremos la palabra que les digo, rapto. ¿Existirá el rapto? Esa es la porción que he tomado para este día. Espero que con las cosas que estoy compartiendo afirmen a aquellas personas que nos están sintonizando, porque considero que todos los aquí ya lo creemos de esa manera. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, son 6 versículos que se encuentran allí donde está esta expresión. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto. La Biblia a los creyentes les llama que están durmiendo. Está hablando del cuerpo, del físico, porque el alma ya está al lado del Señor en el momento que muere. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquellos que no esperan en Jesús, aquellos que no han querido recibir a Cristo como su Señor. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Y ponga atención, en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 8, 9 y 10 se nos habla de esta forma de ser. ¿Cómo puede una persona convertirse en un cristiano? ¿Cómo pueden hacer de nuevo? Y se nos lo delinea claramente en el Romanos capítulo 10 verso 8 y 9 y 10, donde se nos dice que si creemos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Oh, bendiga a nuestro Dios si lo siente. Y aquí está diciendo el apóstol, porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos aquí en el santuario? Y no se quede, no haga algo. ¿Cuántos aquí en el santuario creen que Jesucristo murió? Levanta su mano. Quizás no lo expliqué bien porque muchos no lo han levantado su mano. Vuelvo a repetirlo, o quizás no lo creen. ¿Cuántos creen que Jesucristo murió hace ya casi 2000 años? Levante sus manos. Aleluya. How many here believe that Jesus Christ died 2000 years ago? Go ahead and raise your hand.
Lo digo porque algunas personas no levantaron en ningún momento. Digo, a lo mejor no están entendiendo el español. ¿O quieren que les hable en lenguas? Ok. Lo otro que se requiere, que creamos que Jesucristo resucitó, que Dios lo levantó de entre los muertos. Bendiga a nuestro Dios. Es muy interesante, de todo el gran número de iglesias paganas, falsas, religiones numerosas que existen en la faz de la tierra, y a sus, ¿cómo podré explicarlo? A sus eminencias, aquellos que tienen en grande estima como si fueran un ser divino, ninguna organización asume o cree o profesa que su líder principal haya resucitado. Solamente existe una en toda la faz de la tierra que afirma, asegura, y pueden ir a averiguarlo allá en Israel, que la tumba donde pusieron al Mesías, el hijo del carpintero José y María, no se encuentra ahí. Sus restos, los restos no se encuentran, porque al tercer día, según las escrituras, resucitó. ¿Cómo creemos, o puede alguien preguntar, cómo creen que resucitó? Porque todos los que se enteraron de la muerte, de la muerte y la sepultura, afirman que resucitó. Oh, sí, pero eran sus seguidores, eran sus discípulos que anduvieron con él por 3 años y medio. Claro que iban a decir eso. No, los que afirmaron que había resucitado primero fueron los soldados impíos que estaban allí cuidando que no fuera a resucitar. Fueron los incrédulos los que dieron la información a la gente de que Jesucristo, aquel que se decía ser el Hijo de Dios, había resucitado. A los creyentes les llevó un tiempecito, pero después lo creyeron también. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Déselo a nuestro Dios. Piense en lo que se avecina. Según la cultura y las prácticas de Israel en los tiempos de Jesús, que venían arrastrando desde 1000 años anteriores, en los tiempos de los jueces, Jesús habla de una historia del novio venir por la novia, y según esta porción bíblica nos afirma que el padre mismo vendrá con Jesús, y también la costumbre era que el novio viniera con él. En algunos casos el padre no venía con el novio, pero en esta ocasión el padre vendrá con Jesús. El padre dará una orden, y luego será firmada por un sonido de trompeta, que será pronunciado o expresado, o vamos a decir, sonado por el mismo Jesús. Y existe la posibilidad de que el cuerno que se lleve Jesús a sus labios para sonar ese sonido de trompeta, posiblemente sea el mismo cuerno que proviene del reno, del animal que mató o sacrificó a Abraham allá casi para nosotros 4000 años, cuando iba a sacrificar a Isaac. De ese carnero que Dios provió para que Abraham sacrificara en lugar de Isaac, como él mismo lo declaró, Dios se proveerá de sacrificio. Es muy posible que el cuerno o el chofar, Jesús se lo lleve a su boca para sonar, y será un sonido que solamente los nacidos de nuevo escucharán, estén dormidos o estén despiertos. Dice versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Pablo dice, ¿por qué se incluía Pablo? Porque está hablando del cuerpo de Cristo. Los que del cuerpo de Cristo vivan,
sea que vivamos nosotros, él no sabía en qué tiempo, él sabe que están en el último tiempo. Dice, no vamos a precedir, no nos vamos a adelantar los que murieron. Así que tu ser amado que murió en Cristo, cuando suene la trompeta, va a levantarse de la tumba y posiblemente se va a acercar a ti. En fracción de segundo, la Biblia lo dice que en un abrir y cerrar de ojos. Allá lo describen en la primera de Corintios capítulo 15, por allá entre los versículos finales de ese capítulo. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, la persona piensa que es en un pestañear. Cuando, y no es en eso. Abrir un cerrar de ojos es cuando la luz golpea tu ojo, la pupila de allí se cambia de tamaño. Ese es el abrir y cerrar de ojos al cual se refiere la Biblia. O sea que es instantáneo. Tan pronto se levanten los muertos, en su cuerpo ya glorificado, también usted y yo seremos transformados. O sea que no nos vamos a adelantar nosotros ni ellos a nosotros. Se adelantan ellos para salir de la tumba, pero nos encontraremos todos juntos y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Bendiga nuestro Dios. Porque el Señor mismo, aquí creo, considero yo que habla del Padre. Porque el Señor mismo con voz de mando y luego con voz de arcángel, considero que se trata del amigo del Señor, en este caso sería Elías o sería Juan el Bautista, considero que sea Juan el Bautista. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, creo que es el reino que va a tocar Jesús. Y al tocar esa trompeta, dice la escritura, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí se toma la expresión rapto. Seremos raptados. Como las jóvenes en el campo cuando esperaban ser llevadas. Ahí no se preocupaban mucho, se ponían, es más, era fácil para una joven. Ya ve que en estos tiempos a veces se preocupan de si irán a encontrar partido o no. Y los varones se preocupan si lo van a aceptar o no. En aquel tiempo se ponía una vestimenta, la más preciosa que conseguían, para danzar allí en el campo. Y luego se ponían una sábana encima en la cabeza. Y pues nadie la miraba, lo que le llamaban un velo. Y ya los varones estaban ahí mirando, pues cuál danza más bonito. Y según ellos elegían, ellos escogían. Y las muchachas estaban listas esperando que les tocase uno bueno. La iglesia nos encontramos aquí esperando, no que nos toque uno bueno. Sabemos que Él es bueno. Sabemos que el novio es bueno. Que todo lo puede, todo lo tiene. Así que dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cuando la cosa es difícil, dígale, Señor está a las puertas. Alentados, motivados. Déselo a nuestro Dios. Cada día se predica menos de esto, pero yo siempre lo estaré recordando mientras Dios me conceda la oportunidad de hacerlo. Porque mi interpretación puede estar errónea, pero casi lo dudo. Porque los eventos bíblicos, los tres tiempos, se cumplieron los primeros 2000 en el pacto que Dios hizo con Abraham allí en el monte Moria. Se cumplieron cuando iba a morir Isaac. Se cumplieron los otros 2000 años allí en el monte Gólgota, cuando Jesucristo murió y resucitó. Ahí se cumplieron los otros 2000 años y nos quedan 2000 años, porque luego vendrá el séptimo año, que son 1000 años. De manera que la historia bíblica, los detalles nos informan que Cristo está a las puertas. Yo creo que somos parte de la última generación. ¿Y cómo lo sé? También por la apostasía del mismo creyente. ¿Cómo se están apartando del Señor en estos últimos tiempos? ¿Por qué? Porque solamente va a quedar el grano. Solamente el grano la va a hacer. Si alguno recuerda y conoció de agricultura, cuando se trillaba el frijol o algún grano, después había unas que les llamaban cribas o algo así, lo levantaban para arriba y entonces venía el viento, lo trataban de hacer cuando hubiese viento, el viento se llamaba la paja, los espíritus se llamaban la paja, ¿para qué? Para ser quemada según la Biblia, pero el grano caía ahí allí abajo porque tenía peso, y el cristiano tenemos peso.
porque el peso del cielo está con nosotros. Amén. No somos personas llevados por cualquier viento de doctrina. Sabemos en quién hemos creído, que Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el día de su venida, dice la palabra del Señor. Ya termino, mientras el grupo pasa por aquí. Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. El último tiempo comenzó el día de la resurrección, para que no se vaya a sorprender. Todo lo que acontece en estos últimos 2000 años se le conoce como el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y lo está escribiendo el discípulo amado, llamado Juan, quien se recostaba en el regazo de Jesús cuando cenaban o había un momento de descanso. Con segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y verso 20, dice así: tenemos también la palabra profética. Y no se vaya a ir tras cosas extrañas. La palabra profética no está hablando de personas que profetizan, está hablando de esta. Desde Génesis, Apocalipsis. Esta es la palabra profética. Es la revelación de Dios para el futuro de los humanos desde el momento en que nos la dio. Y hasta este momento usted y yo la tenemos. Es el libro más valioso, más poderoso, más sagrado que existe en toda la faz de la tierra. Ni todos los libros juntos se le pueden acercar. Esta es la palabra del Dios vivo. Las promesas del Eterno. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿A cuánto les ha tocado andar en el monte y una oscuridad terrible y alguien enciende una antorcha? Y esto lo practicábamos nosotros cuando éramos jóvenes allá, porque íbamos a cazar palomas y lo hacíamos de noche y íbamos bajo los árboles y mirábamos las palomas. Dice, ¿qué cosas tan extrañas practicó usted, pastor? Pues es que yo vengo desde el siglo pasado casi. Casi, ¿eh? No me van a agarrar. Pero cuando uno en oscuridad, por alguna razón u otra, uno se queda mirando donde va la torcha. Y ya va uno más ciego. Si voltea para otro lado, uno no mira nada. Pero sí mira la antorcha que va ahí, que alumbra al lugar alrededor de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. No pongas tu mirada en la oscuridad, en las tinieblas, en el mundo. Pon tu mirada en la palabra de Dios, que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. En la palabra de Dios. No en lo que digan los gobiernos o las gentes. En la palabra de Dios. Dice, en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Esto no solamente para los teólogos, esto es para todo hijo de Dios, para toda hija de Dios puede interpretarla. Un consejo final, iglesia, Cristo viene en esta mañana. Tu ley suprema en esta tierra no es la religión, no es la palabra del pastor o del maestro o del líder, del supervisor, del diácono, del oficial. La palabra suprema sobre tu vida debe de ser siempre la palabra profética, la palabra de Dios. Toda organización, denominación, llámese de lo que se llame, si no consideran esta palabra como la ley suprema sobre ellos mismos, esas personas son más falsas que un billete de $3. Solamente la palabra de Dios. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, como la escritura misma lo dice, aunque se redita la tierra y la nube se mueva o algo al revés, va por ahí, se redita la luna y la tierra se remueva. Nosotros confiamos en Dios, en su palabra. No es tiempo de que desmayes, de que lo tomes a la ligera. Es tiempo de que te comprometas más con el Señor. Más, porque está a las puertas. Jesucristo está a las puertas. ¿Qué tan errados andaremos en el tiempo? Las primeras 2 etapas fueron de 2000 años, se cumplieron exactamente en la forma establecida. 2000 años de Adán a Abraham al pacto, de 2000 años de Abraham al pacto con Jesús y cumplimiento de él, y estamos en un proceso de 2000 años, y cuando hacemos cuenta le andamos tocando el umbral de la puerta.
Estamos cerca. Parezca extraño, pero estamos muy cerca. Nos ha tocado el último tiempo. Le invito a que se ponga de pie. Se considera el hombre y la mujer más especial de la faz de la tierra, que Dios le concede la oportunidad de estar delante de él. Si has andado por ahí medio fluctuante, medio tibio, yo te doy un consejo: no te dejes seducir. La mayoría de las organizaciones y dominaciones y iglesias, la mayoría en toda la tierra, están en una falsedad terrible. Pero entre todas ellas existe un puñado de iglesias en la faz de la tierra que creen en la palabra de Dios y en la promesa de Cristo. Usted y yo somos miembros de la novia. Estemos preparados para el encuentro con el Mesías. Cierra tus ojos unos momentos mientras el grupo nos ayuda con una estrofa. Nosotros acostumbramos aquí en la iglesia, Cristo viene a hacer un llamado al altar. Y todo hijo e hija de Dios debe de darse esa oportunidad de poner su persona, su corazón, su fe en tener esta práctica tan hermosa que viene ya desde los tiempos antiguos. Desde Abel viene esta idea de formar un altar e ir delante de Dios y darle sacrificio. Es importantísimo que todo creyente lo aprenda, lo practique y lo viva. Así que sea que vienes a darle gracias, a pedirle dirección, iluminación, revelación, guianza, o a pedirle ayuda, consolación, provisión, etcétera, practícalo, vívelo. La Biblia lo enseña, la Biblia lo recomienda, lo exhorta. Y vengamos y demos un paso de fe y alabemos a nuestro Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, porque Él es digno de que su pueblo lo reconozca, lo exalte y lo proclame. Así que, siendo guiados por esta estrofa, levanta tus manos. Adórale unos momentos. Sé hombre y mujer de fe. Te adoramos, Señor. Dile. Te adoramos. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar ante el tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, enciende una luz. Yes. Déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no la puedes callar ante tal necesidad.